si los 4 años de política municipal del Partido Popular con mayoría absoluta en Belén Málaga y del señor Delgado Bonilla, pues llevaron a estos a este municipio a unas cotas de desempleo las más altas conocidas de los últimos tiempos, pues en la misma medida que el compromiso del Partido Popular a nivel nacional fue la creación de empleo, una vez más el engaño del Partido Popular hacia los ciudadanos se hace realidad. Cuando se ha cumplido la legislatura, vemos cómo, por mucho que quieran maquillar las cifras, no hay ningún grado de cumplimiento en su programa electoral. Y cuando no, en temas como la ley de sostenibilidad y racionalidad, donde conculca a los ayuntamientos muchísimas de las situaciones en las cuales podemos ayudar a las familias, pues ha hecho que estemos maniatados para poder llevar a cabo desde planes de empleo hasta ayudas para determinadas familias. Ahora, al final de esta legislatura, vuelven hoy a sacar una nota informativa en la que manifiestan que no modificarán esa situación mientras no haya una nueva ley de financiación para los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Bueno, en 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular, digo yo que habrán tenido tiempo, cuando hasta los propios alcaldes del PP decían y manifestaban que esa ley solo coartaba, municipalmente hablando, la capacidad no solo normativa, sino de poder invertir en las personas, y desde luego así estamos viviendo una situación en la cual difícilmente podremos atender a las personas. Cuando hablamos de cifras, cuando hablamos de ayudas, cuando hablamos de recortes, nos tenemos que acordar del Partido Popular. Por eso los electores, creo que en Belén Málaga, le dieron la espalda al Partido Popular en las elecciones municipales, y ahora, en estos momentos, viendo que su política solo la dedican a la destrucción y no, desde luego, a atender a las personas, a la crispación para el enfrentamiento entre en la vida política. Nosotros, los socialistas, nos dedicamos a llevar día tras día y pleno tras pleno, pues, mociones que ayuden a las personas, y eso es lo que vamos a hacer durante estos 4 años en nuestra ciudad, y eso es lo que va a hacer el Partido Socialista cuando gane las elecciones el próximo 20 de diciembre a nivel nacional. Hoy queremos asumir un compromiso y poner encima de la mesa una cuestión importante, importante para Belén Málaga, importante para la comarca de la Axarquía. Desde el Partido Socialista llevamos meses en conversaciones con el sector implicado en esta comarca para mejorar su potencial agrícola. La Axarquía es una comarca con un enorme potencial agrícola, sobre todo en lo que a subtropicales se refiere. Y en este marco consideramos que todas las administraciones, todas, tienen que implicarse para garantizar el suministro de agua para riego. Lo ha planteado el presidente de la Mancomunidad, lo han presentado y lo han planteado los alcaldes y alcaldesas socialistas desde hace algún tiempo. Hay que invertir en un tema y el compromiso, si el Partido Socialista llega al Gobierno, es ejecutar esta actuación. Esta actuación en coordinación y colaboración con otras administraciones. Me parece importante el paso dado por el consejero de la Junta de Andalucía, el consejero de Medio Ambiente, que dijo que tenía la mano tendida para llevar a cabo una actuación de estas características. Es verdad que hay varias posibilidades desde el punto de vista técnico para incrementar la capacidad de agua para poder llevar a cabo el regadío. En esas cuestiones técnicas son los técnicos los que tienen que decidir, pero tiene que haber una voluntad política de llevar a cabo las inversiones que sean necesarias. Estamos hablando de crear riqueza, mucha riqueza para esta comarca. Estamos hablando de crear empleo, mucho empleo, y todo lo que genere riqueza y empleo en general y particularmente riqueza y empleo para la comarca de la Axarquía va a contar con el apoyo y el respaldo del Partido Socialista. En ese marco queremos poner encima de la mesa la necesidad de un pacto por el agua en la comarca de la Axarquía. Insisto, el agua que sobra, que se excedentes que hay en otros sitios, tienen que venir a parar aquí, para que sirva para el regadío, que se busquen las mejores fórmulas. Y en ese marco yo quiero hoy poner encima de la mesa una cuestión que me parece importante, porque estoy viendo al Partido Popular decir que a ellos les parece también importante, pero yo le digo a Rajoy, que Rajoy ha dilapidado 4 años para la Axarquía.
Rajoy en 4 años no ha hecho una sola actuación, una sola inversión en materia de la Axarquía. Ni en la Axarquía, ni en la provincia de Málaga, ni en infraestructuras, pero tampoco en obras hídricas. Yo quería venir hoy aquí a denunciar lo que ha hecho Rajoy en materia de obras hidráulicas. Y lo quería hacer con datos, porque luego el Partido Popular se pone nervioso, pero yo quiero dar datos del propio gobierno del Partido Popular. Miren ustedes, estos son los presupuestos generales del Estado. Es un documento público que tienen en la página del Ministerio de Economía y Hacienda, donde estaban las inversiones previstas para 2015. En 2015, para Acuamed, que saben ustedes que es la empresa pública, el ente público, para llevar a cabo las obras hidráulicas en Andalucía y en otras comunidades autónomas, había 44,7 millones de euros para la provincia de Málaga, para desarrollar 8 actuaciones. Insisto, este documento es público. Son los presupuestos generales del Estado. Eso es lo que tenía que haber llevado a cabo el gobierno de Rajoy en la provincia de Málaga. 8 actuaciones en una inversión de 44,7 millones. Esta es la respuesta que ha dado el gobierno con fecha 15 de octubre. De los 44,7 millones en obras hidráulicas en la provincia de Málaga, solo se ha invertido 536.000 euros. Solo se ha invertido uno de cada 100 euros que tenía que haberse ejecutado. Un 1%, una cantidad insignificante, por no decir una cantidad indecente. Y de las 8 actuaciones, solo se lleva a cabo una pequeña actuación de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental, en la zona de la Víbora. Por tanto, cuando el Partido Popular dice que es muy importante que se lleve a cabo actuaciones, nosotros compartimos la necesidad, pero la diferencia es que ellos han perdido 4 años. Han dilapidado 4 años donde podrían haber invertido y no lo han hecho. Va a llegar un gobierno socialista comprometido con esta comarca y en coordinación con otras administraciones vamos a apostar por la necesidad de incrementar la capacidad hídrica que permita aumentar el riego y que permita impulsar el potencial agrícola de la comarca de la Axarquía y que permita crear empleo y riqueza en esta comarca. Ese es el compromiso del Partido Socialista y en ese marco queremos trabajar para el futuro. Y también hoy que estamos aquí queremos disfrutar de esa buena noticia, que ha sido un trabajo constante y permanente de este alcalde, de mi amigo Antonio Moreno, con el tema de la ampliación del Campo de las Naciones, del colegio de Campo de las Naciones, que, a pesar de que las familias lo reclamaban ya, la Junta de Andalucía ha cumplido. Y se ha dotado de 3.300.000 euros para llevar a cabo una escuela de primaria de 3 líneas y para 450 alumnos. La Junta cumple, porque para los socialistas la educación constituye una prioridad. Pero también quiero decir que las familias estaban, en parte, alentados por el Partido Popular de Vélez Málaga. Y el Partido Popular de Vélez Málaga, como el Partido Popular de este país, como Rajoy y como el señor Bonilla, no tienen credibilidad de ningún tipo para hablar de educación. Y le voy a explicar el porqué. Porque en 4 años han recortado en 6.800 millones el presupuesto de educación. Han devuelto este país a un nivel de hace 25 años. Rajoy ha eliminado 30.000 profesores en nuestro país. Hay 600.000 niños y niñas en este país que se han quedado sin ayuda de libros. Se han cargado las becas de comedor. Ha impuesto una ley como la LOMCE, que es una ley que es la más injusta de educación, que se ha hecho sin consenso y con todo el mundo en contra. Y España, con un gobierno de Rajoy, ha sido el único país de la OCDE que ha subido las matrículas y que ha bajado las becas. El único que en un momento de crisis ha eliminado las becas como derecho. Y eso ha provocado que en los últimos 4 años las universidades públicas pierdan 77.000 alumnos. Esos 77.000 alumnos que se han perdido en las universidades públicas no son hijos de los poderosos, no son los hijos de los banqueros, no son los hijos del Partido Popular. Los que se han perdido han sido los hijos de los trabajadores y trabajadoras de este país y los hijos de las clases medias. Por tanto, los que se han cargado la educación de este país, la educación pública y la educación de calidad, es el Partido Popular. Lo que se ha cargado la igualdad de oportunidades. Luego, no admitimos ningún tipo de referencia al Partido Popular en materia educativa. La Junta cumple, Rajoy no lo ha hecho.